Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy, primero de diciembre, la Iglesia celebra el día de San Eloy. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Eloy, o Eligio, que es lo mismo, significa el elegido, el preferido. San Eloy fue el más famoso orfebre de Francia en el siglo VII. Orfebre es el que se dedica a labrar objetos de plata o de oro. Dios le consiguió desde muy pequeño unas grandes cualidades para trabajar con mucho arte el oro y la plata. Nació en el año 588 en Limoges, Francia. Su padre, que era también un artista en trabajar metales, se dio cuenta de que el niño tenía capacidades excepcionales para el arte y lo puso a aprender bajo la dirección de Abón, que era el encargado de fabricar las monedas en Limoges. Cuando aprendió bien el arte de orfebrería, se fue a París y se hizo amigo del tesorero del rey. Clotario II le encomendó a Eloy que le fabricara un trono adornado con oro y piedras preciosas. Pero como el material recibido, el joven artista se dio cuenta de que era mucho, hizo dos hermosos tronos. El rey quedó admirado con la honradez de este hombre, con su inteligencia, con la habilidad y sobre todo con otras cualidades que tenía Eloy, y lo nombró jefe de la casa de moneda. Todavía se encuentran monedas de aquel tiempo que conservan su nombre. Nuestro santo fabricó también los preciosos relicarios en los cuales se guardan las reliquias de San Martín, San Dionisio, San Quintín, Santa Genoveva y San Germán. La habilidad del artista y su amistad con el monarca hicieron de él un personaje muy conocido en su siglo. Eloy se propuso no dejarse llevar por las costumbres materialistas y mundanas de la corte, y así, aunque vestía muy bien como alto empleado, pero sin embargo era muy mortificado en el mirar, comer y hablar. Era tan generoso con los necesitados que cuando alguien preguntaba, ¿dónde vive Eloy?, respondían, sigan por esa calle y donde vea una casa rodeada de miserables y de una muchedumbre pobre, ahí vive Eloy. Eloy se propuso ayudar a cuantos esclavos pudiera, y con el dinero que conseguía, pagaba que les concedieran la libertad. Varios de ellos permanecieron ayudándole a él durante toda su vida porque los trataba como un bondadoso padre. El santo le llamaba mucho la atención alejarse del gentío y dedicarse a rezar y a meditar, y entonces el nuevo rey Dagoberto le regaló un terreno en Limousin, donde fundó un monasterio de hombres. Luego, el rey le regaló un terreno en París y allá fundó un monasterio para mujeres, y a sus religiosos les enseñaba el arte de la orfebrería y varios de ellos llegaron a ser muy buenos artistas. Al cercar el terreno que el rey le había regalado en París, se apropió de unos metros de más y al darse cuenta fue donde el monarca a pedirle perdón por ello. Y el rey exclamó, «Otros me roban kilómetros de terreno y no me dicen nada, en cambio, este buen hombre viene a pedirme perdón por unos pocos metros que le fueron de más». Con esto adquirió tan gran aprecio por el que el rey lo nombró embajador para tratar de obtener la paz ante sus gobiernos vecinos que le querían hacer la guerra. Por sus grandes virtudes fue elegido obispo de Rouen, y se dedicó con todas sus energías a obtener que la gente de su región se convirtiera al cristianismo porque en su mayoría eran paganas. Predicaba constantemente dondequiera que podía. Al principio, aquellos bárbaros se burlaban de él, pero su bondad y su santidad le fueron ganando terreno, y poco a poco se fueron convirtiendo. Cuando ya llevaba 19 años gobernando a su diócesis, supo por revelación que se le acercaba la hora de su muerte, y se lo comunicó uno a uno a todos. Cuando ya llevaba 19 años gobernando a su diócesis, supo por revelación que se le estaba llegando la hora de la muerte y comunicó la noticia a su clero. Poco después le llegó una gran fiebre, convocó a todo el personal que trabajaba en su casa de obispo, se despidió de ellos dándole las gracias y prometiéndoles orar por cada uno de ellos. Todos lloraban fuertemente, y esto lo conmovió a él también, y el 1 de diciembre del año 660 murió con la tranquilidad de quien se ha dedicado a hacer el bien y amar a Dios. Es por eso que hoy es el día de San Eloy.
Mis queridos hermanos y hermanas, qué hermoso es mirar la vida de San Eloy. De él tenemos tanto que aprender. Lo primero que quisiera meditar es que este hombre, a pesar de tener un alto puesto, nunca abandonó la humildad y la ayuda a los pobres. Siempre se juntaba con ellos. Incluso para encontrarlo a él, primero había que encontrar a los pobres. Y a ti y a mí, nos gusta estar con los pobres, pero también deseamos ayudarlos, deseamos ayudar al pobre, porque en el pobre se encuentra Dios. Y lo segundo que tenía este hombre era su humildad. Era un hombre humilde, un hombre íntegro, un hombre fiel. Incluso cuando él supo que se había cogido unos metros de tierra, fue a pedir perdón. ¿Cuántas cosas tú y yo hemos cogido que no son nuestras y no pedimos perdón? Hoy el santo nos invita a orar, a meditar, a ser fiel al Señor, a amarlo a Él, pero también a ser íntegros, honestos, porque un cristiano es íntegro y es honesto. También tú y yo tenemos que predicar a destiempo y hasta con contratiempos. Este hombre predicaba, convertía a las personas, pero lo que más convertía era mirar su vida de santidad. Hoy no puedes olvidar que también tienes que predicar con el ejemplo. Hermano, hermana, estamos empezando el Adviento, preparación y espera, que mirando la vida de San Eloy, tú y yo podamos hacer obras de caridad, orar, meditar y ayudar a los pobres. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.